Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Creer. Soy Malik240586, una semana más, un video más. Y feliz Día de Reyes. Y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, les traigo un unboxing sorpresa. Me acaba de llegar este paquetito y entonces vamos a ver qué nos contiene. Sería mi regalo de Reyes y pues ni siquiera yo sé qué tiene esto. Así que vamos a abrir el paquete y para ello requerimos unas tijeras. Y pues no sé cómo abrir esto. Ya saben que yo soy un asno abriendo paquetes en Amazon o paquetes de Book Depository, paquetes de cualquier cosa. Yo no puedo abrir los paquetes, se los juro. Pero bueno, vamos a proceder por cortar esto de aquí. Creo que ya se pudo. No se puede cortar esto. Malik y sus problemas abriendo paquetes, ya sé. No puedo. Ay, Dios, esto se va a llevar una eternidad, se los juro. Ahí está, creo que ya quedó esto. ¡Ay, no! Ah, ya vi por dónde. Creo que pues sí, es por aquí. Ay, Mali con sus problemas al abrir paquetes, chicos. Ahí está. Esto ya está por aquí. Y le tengo que quitar el este de acá. Malik teniendo problemas al abrir un paquete. Ok, ya quedó. Ay, vamos a cortar. Ay, vean esto, voy a cortar por aquí. Yo necesito tutoriales de cómo abrir paquetes en la vida. A ver si ya sí. Ok, creo que ya quedó esto. Voy a romper la caja. Vean esto, esto tiene hilo. No sé si se puede apreciar, pero tiene hilo. ¿Cómo esto va a tener hilo? Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué me ponen a mí siempre a...? Ah, miren. Y ya se abrió la caja. Ya se abrió la caja después de mil y un martirios. Ya se abrió la caja. Aquí vemos. Y me regalaron un papel café. Me regalaron papel café. Muy idóneo para múltiples manualidades. Papel café. Y aquí están los libritos que para el cómo vienen boca abajo. Los abrí chuecos. Con razón, ya decía yo, sí, era del otro lado, con razón no podía abrir esto. Pero bueno, abrí chueca la caja. Y pues bueno, vamos, está mejor porque así los veo boca abajo y no me sorprendo. Vean, inmediatamente, aquí vean, es portada negra, supongo que me va a llegar algo escabroso. Es, chaca, chaca, tu peor error de materia oscura de ese Shiran. Tu peor error, materia oscura de ese Shiran. No sé de qué vayan. Dice Natalia Benavente, cree que aceptar la oportunidad que se le presenta de trabajar en el club nocturno de moda cambiará todo y podrá rehacer su vida. No se equivocó, todo cambió, pero de maneras muy tétricas y terroríficas. Uy. Tu peor error, materia oscura de ese Shiran. Ese primer libro que me llegó, aquí está. Tiene 620 páginas, es un tochazo. Y pues bueno, vamos con el siguiente librito. No lo estoy viendo, lo van a ver ustedes primero. Aquí está. Y es Kendra Elliot, Oculta. Sepa tú de qué sea esto, pero pues bueno. Kendra Elliot, Oculta. Y dice, 11 años atrás, el asesino del campus mató a 9 chicas, todas ellas estudiantes de la Universidad Estatal de Oregon. Lancy Campbell logró escapar por poco, pero perdió a su mejor amiga, cuyos restos jamás llegaron a encontrarse. Convertida ahora en una odontóloga forense y encargada de examinar restos dentales, ¡oh por Dios! Se da cuenta que los restos que está investigando son de su amiga asesinada. ¡Uy! Se oye buenísima la sinopsis de este librillo. Tiene la letra bastante pequeña. Y tiene literalmente 376 páginas. Y la edición está muy, muy bonita. Se siente con textura muy bonita el librito. Aquí lo tenemos. Y pues Kendra Elliot, Oculta, también me llegó. Y hay otro más. Y este se siente también extraño en las manos. Y chaca chachan, es este, lo están viendo primero ustedes. Y es Amor platónico, destino o casualidad de Jazz Misach. Este preciosidad que tenemos aquí. La portada se ve muy linda. Debo decir que la portada sí se ve bastante bonita.
tiene 300 páginas y dice: ¿cuántas veces te has preguntado si el amor verdadero existe? Mi nombre es Kelly James y me enfrento a un mar de preguntas que parecen no tener respuesta. Pues supongo que es una novela juvenil romántica. Y pues bueno, tengo una novela juvenil romántica, tengo una novela de asesinatos y tengo una novela de oscuridad. Pues vamos a ver qué tal me va con estos libritos, gracias a los Reyes Magos. Y pues bueno, este fue el unboxing sorpresa. No me sorprendí mucho, porque pues no son títulos que conociera. Pero pues bueno, vamos a ver qué tal me va con estos libritos. Y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador para que leer. Hasta la próxima y adiós. Y gracias por ver este unboxing. Aquí los tenemos. Y bye bye.